Nadie mire su culo. Criticado. Chicos, un besito, buenas noches. ¿Qué dice mis coleguitas? Aquí Marc Serrano. Estamos de vuelta en un nuevo vídeo, como veis. Estamos en un terreno no muy familiar, ¿vale? Estamos en un terreno nuevo. Hemos venido a probar un nuevo gimnasio y, cómo no, nuevo gimnasio significa nuevo entreno de pata. De todos los gimnasios que hemos ido de España, ¿vale? Que hemos ido a todos los famosos que suenan en todo el mundo. Creo que es el más grande, ¿vale? Y tengo máquinas de las más potentes. O sea, estoy aquí hablando, pero tengo un hype de entrenar ya que no te haces una idea. Mis chavales, tengo que presentaros a una invitada muy especial que nunca ha salido por el canal. Hasta que no. ¡Valeria! Vamos a darle juntos, me la voy a traer, o sea, va a seguir mi entreno de pierna, ¿vale? No sé si va a salir viva de esto. Yo creo que no, ¿eh? Antes de empezar el entreno, como ya sabéis, yo soy muy maníaco con el tema de estiramientos y calentar bien, porque no queremos rompernos. Por lo tanto, Valeria, acompáñame en este súper estiramiento. ¿Tú qué sabes hacer? Con gomas y así. Pero como no tenemos gomas, vamos a improvisar. Chavales, como vamos a probar máquinas, no vamos a tirar lo que son ejercicios básicos, como puede ser sentadilla, que ahí sí la técnica sí que es mucho más meticulosa, podemos decirlo. Por lo tanto, vamos a calentar más, vamos a tirar ya, que al final es una máquina guiada, ¿no? Que eso es mucho más fácil a nivel de técnica. Por lo tanto, vamos a darle en esta super máquina, que pinta muy bien esta prensa. O sea, no sé qué marca es, creo que es una marca china, puede ser. Chicos, PR, deseadme suerte. ¡Like, baby! Chicos, vamos a tirar. La he sufrido. ¡Bunga! Bueno, voy a hacer esta ya efectiva. A ver, iré a 12 mínimo. ¿12 kilos? No, 12 repes. Chavales, ya empezamos a subir bastante de peso. Tienes ya bien calentitas. Eso sí, no sé cuántos kilos le voy a meter aquí, pero ya la cosa va muy, muy caliente. Chavales, vamos ya por la primera efectiva. Nada ni nadie me puede joder esta serie, así que vamos a ello. Chicos, me llaman. ¿Estamos en la puta? Chavales, me está llamando un puto minion. Si quieres dejar de ser un minion, suscríbete, dale like y activa la campanita. Ahora sí, vamos a darle. ¿Cómo te llamas, tío? Jamie. Bueno, un poco raro el nombre, pero... Encantado, bro. Fisicato, tío, un sueño, te lo juro. Es duro. ¿Veis? Este chico no es un minion. Uno que sabe. Fuera, ahora es ya momento de primera efectiva del día. Llevamos aquí media hora, con la tontería no he hecho nada de efectivas. Por lo tanto, como estáis viendo lo que es la posición de los pies, me gusta abrirla bastante, lo que es la prensa. Tenemos un poquito más de vasto externo y nada, meterle cojones y subirla bien. Como ha pasado tanto esta serie, chicos, quiero aprovechar para deciros que en Rise van a sacar una nueva colección de accesorios, ¿vale? Lo sacarán el 14 de mayo. Son accesorios brutales, ¿eh? Que si vais a tirar pesado, al final esto está pensado para powerlifter, pero si entrenáis pesado, esto es muy imprescindible. Por tanto, el día de hoy, como tengo tantos kilos, voy a meterle y esperamos que salga bien la serie. Ya os diré qué tal esto, porque nunca los he probado, ¿vale? Primera vez, así que sacaré una pequeña review. Mirad, chicos, es que para ponerte esto, o sea, da una pereza que flipas. Sacarlo es fácil, pero ponértelo, tío, como esto va a presión, es muy complicado. Buah, chavales, la frecuencia de pata se nota, Me cago en la puta. O sea, a lo mejor un powerlifter verá esto y dirá, pero ¿cómo cojones te estás poniendo esto? Bro, no soy powerlifter, nunca he puesto estas cosas, ¿vale? Por lo tanto, si tenéis algún tip, déjamelo en los comentarios. Mi gente, encontré el truquillo porque soy una persona con 200 de IQ. El truco es plegarse esto por la mitad más o menos y sube solo, tío. ¿Tiro? Sube solo, bro. Entonces, que nos quede la rodilla por exactamente en el medio y va súper joya. Madre mía, chicos, qué facherismo. Rice representando. Por fin llegó el momento de darle a la cuarta serie. Estoy muy, muy reventado. Estamos descansando 3 minutos para aguantar lo que son las repeticiones. Está tirando 10 repeticiones, que es el objetivo. He bajado 8 porque no puedo más. Y spotter aquí, como puede ver, es imposible, ¿vale? Por lo tanto, voy a intentar tirar las 8 reps de la última serie. Y a tope. Buah, tío, qué sudor. Me pican los ojos, bro. Dios. Estoy reventado. Chicos, esto es trabajo en equipo. Dale, Valeria, tira. Dale, Valeria, recógeme. Ahí estamos, Valeria. Tira, 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 tira. Ah, costado,
Chicos, toca darle ya al siguiente ejercicio. Estamos muy fatigados. O sea, lo que es la parte de fuerza ya está cumplida en el entreno de hoy. Siguiente ejercicio, vamos a tirar algo más analítico, ¿vale? Vamos a meternos en la multipower. Vamos a hacer, para cambiar un poco el estímulo, que hemos hecho una prensa bastante abierta. Vamos a meter una sentadilla cerrada multipower, ¿vale? Que a mí me encanta. En la excéntrica, centrándonos un montón, notando bien lo que es la fatiga. A mutar. No os lo he comentado, pero las rodilleras, o sea, qué puta locura. De la serie que he hecho pesada sin las rodilleras, de las rodillas puestas, o sea, noto una estabilidad espectacular, más a la hora de bajar, ¿vale? Tú cuando bajas a veces te falta fuerza, notas esa pequeña estabilidad que te vale un poquito la rodilla. Con esto se te va, así que safe sets on point. Valeria, ¿dónde estás? ¡Valeria! ¿Te has caqueado? ¿Te habéis caqueado, tú? ¿Pedorra? Valeria, tú le vas a dar también sentadilla. Sí. Pero no cerrada, ¿no? No, cerrada no. Red flag, chicos, no pasa nada. ¡Hola! ¡Y mete mejilla, tú! Fuera de aquí. ¿Tú cuánto pesas? Que lo sepa la peña. Yo ahora 51,9. Es un pequeño palumpa, por lo tanto, esto para ella es bastante pesado, así que vamos a darle. ¿Pues sabéis lo que es el cagatío? ¡Dale, Valeria, cagatío! Chicos, manteniendo siempre distancia de seguridad. ¿Valeria? ¿Cómo se toca? Me muero. 15 por lado. 30, 50 kilos. No. Más 20. Más 20, la barra pesa. Es una barra de 20. Ya, lo sumamos, 50. ¡Liquid, baby! ¡Liquid! Estoy haciendo 8 reps, tío. Estoy muy flojo, Madre mía, tío, la EFI, ¿cómo se nota? Joder. Vamos a leer el último ejercicio de cuádriceps. ¿Cómo se dice? Extensión de cuádriceps. Ah, sí, me gusta. Por lo tanto, tenemos dos cosas que es raro en un gimnasio, ¿vale? Por lo tanto, vamos a optimizar el tiempo. Porque nos queda un femoral, sí. Aductor y gemelo. Madre mía, lo que nos queda. ¿Y cardio? Hostia, cardio. Eso después, Valeria. Corta. Procurad. O sea, aquí vamos a tirar lo que son altas reps, ¿vale? Por lo tanto, descansad bastante del último ejercicio que habéis hecho de cuádriceps. Porque queremos sentirlo bastante bien. Yo descanso unos 5 minutos. Más o menos. Es un ejercicio súper básico, chicos. Muy de principiante, pero hay que hacerlo perfecto. Tío, mirad esta maquinaria de alienígena. Ah, vale, esto es... Ah, vale, loco. Ponemos en la era porque soy un chico L. Todo era, vale. Camisetas, pantalones, gallumbos, calcetines, todo L. Última serie, ¿no? Sí. Vamos a darle sincro. Y como es sincro, yo voy a hacer drop set. Entonces Valeria tiene que hacer una drop set. Se va a joder. Valeria, ¿estás conmigo? Sí. ¿A cuántas reps? Sincro. Sí, a ver, pero si no, yo no, sigo... No. Sincro. Los de Dragon Ball que hacen así la fusión, pues lo mismo, tío. Tenemos que sincronizarlos mentalmente, ¿vale? ¡Liquid! ¡Dios! CrossFit vibes, chicos. Y él con dos, ¿sabes? Como está absolutamente petado este gym de lo que son las máquinas, está full. Vamos a darle que lo que es peso libre es peso muerto rumano. Lo bueno de esto es que vamos a probar nuevas muñequeras también que van a salir de Rise, nueva colección de Rise, deck de sirios para el gym. Y ahora es momento de probar las muñequeras. Ha hecho una edición todo black, por lo tanto te pega con todos los outfits del gym. Pero chicos, que me he bugueado la cabeza un poquillo con este entreno de pata, no tengo neuronas ya. He hecho muñequeras, son straps, calidad, que vamos a usarlos ahora. Como está todo petado de gente, no voy a calentar lo que es femoral. Debería calentar, sí, pero creo que con 50 kilos voy bastante sobrado. Bastante sólido el agarre, he hecho 14 reps. Voy a hacer más, así que vamos a descansar un poquito porque más de 50 kilos no tenemos. Momento de fusionarnos, momento de sacar nuestro máximo potencial. Valeria, ¿estás preparada? Estoy preparada. ¡Fusión! Estoy muerto, chicos. ¡Dios! ¿Te habrás sentado? Lo que tengo que aguantar, La genética, chicos, sí existe. Si no, mira mi culo. Bueno. Que no entro en el culo y tengo culo. Pero tengo culo de Big Mama. Que nadie mire su culo. Vamos a por el último ejercicio de femoral. Para ella es una experta en femoral. Bueno, no sé cómo va esta máquina, pero sí. O sea, me va como pequeña, pero luego me va grande y no se me encaja. Vale, ¿cuántos te quedan? Te voy a perder el punto. Y otra vez. ¿Punto? El punto G, ¿eh? Después de 5.000 intentos le pilla el truquillo a esta máquina. Y ahora. ¡Oh, gemelo! ¡Ah! ¡Se me sube el gemelo, chicos! ¡Oh! ¡Es putada, eh! Chicos, os voy a cortar el vídeo por aquí porque tengo una notición muy importante que daros el día 14 de este mes de mayo. Por lo tanto, activad notificaciones de Insta. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Vale? Es un bombazo brutal. Una cosa que me habéis pedido un montón de vosotros que os va a ayudar, que lo flipas, a conseguir vuestros objetivos. Así que si no te lo quieres perder, activa notificaciones de Instagram. Y el día 14 nos vemos por ahí y te quiero ver súper activo.
conclusiones de esta máquina no os ha gustado absolutamente nada. Yo he notado nada del femoral. ¿Tú, Valeria? No he notado nada de femoral. He tirado de todo menos femoral. Ha sido el único ejercicio de hoy que no me ha gustado nada. O sea, el feedback bastante malo. Vamos a probar esta máquina de gemelo. Que siempre falta gemelo, chicos. Nunca os olvidéis del gemelo. Yo hice un volumen que no hice nada de gemelo y me arrepiento mucho. Porque no hay el volumen, imagínate lo que puedes mejorar, ¿sabes? Por lo tanto, nunca se esquipea gemelo a partir de siempre, tío. ¿Qué cojones, no? Valeria, tira, Valeria, no pienses en nada, tío, va. Gains, piensa en los gains. Piensa en mutar, Valeria. Vamos, sexto año, Valeria, 2023. Año que viene, tarima. Vamos, Valeria, tira, 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 no pienses, Valeria. Que queme, baby reps, quiero baby reps, ¿vale? Oh, se me sube. ¿Qué es eso, Valeria? Baby reps. Y la última te quedas arriba. ¿Cómo has hecho a mí? Mientras hago gemelo sentado, a veces, solo a veces, no sé por qué, lo que viene es el suelo pélvico, lo relajo, me entran las ganas de cagar, pero no tiene puto sentido, ¿vale? Valeria, pues ya estaría el vídeo de hoy. Pues ya estaría. ¿Tienen que hacer mis chavales? ¿Tienen que hacer mis chavales, Valeria, tío, de verdad? Suscribirse, darle a like, activar la campanita, Valeria, eso va antes de comentar. Hay como unos rangos de esto. Y comentar, obviamente. Así que nada, chicos, ya estaría el vídeo por hoy. Espero que os haya flipado. Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. A votar.